Hola, bienvenidos otra vez a un nuevo video sobre tópicos en biología molecular. Este será un video muy interesante porque les estaré hablando acerca de las aplicaciones de la tecnología del ADN en la salud y en la ciencia. Quiero recordarte que estamos subiendo varias clases en nuestro canal. En el primer video hablamos sobre conceptos generales de los ácidos nucleicos. En el segundo video hablamos sobre la compactación del ADN dentro de nuestras células. En el tercer video hablamos sobre las propiedades físico-químicas del ADN. Y luego en el cuarto video hablamos sobre el ARN o ácido ribonucleico. Las clases previas puedes encontrarlos aquí en nuestro canal DMedinet, en la lista de reproducción de biología molecular, y reproducirlos desde el principio para que no te pierdas ningún capítulo de nuestras clases. Así que vamos a continuar explicando sobre las aplicaciones de la tecnología del ADN. Empecemos. Ahora, ya sabemos más o menos de qué están hechos, cuáles son sus propiedades, etcétera, ¿no? Pero ahora, ¿cómo puedo analizar los ácidos nucleicos en el laboratorio? ¿O cómo se hace, no? Entonces, vamos a ver rápidamente algunas de las formas en las que se puede utilizar la tecnología del ADN para sacar beneficio, ya sea tanto en investigación como en la ciencia o en la salud, ¿no? Seguramente ustedes recuerdan sobre estas enzimas que producen algunas bacterias que son capaces de cortar DNA, ¿no? Esas enzimas que se conocen como endonucleasas también se conocen como enzimas de restricción, ¿no? Las enzimas de restricción no son otra cosa que una especie de tijera molecular que reconoce ciertas secuencias de nucleótidos. En este ejemplo, por ejemplo, que está aquí, tenemos en la primera parte tenemos la ECOR5, ¿no? Es un tipo de endonucleasa de restricción de tipo 2 aislada de ciertas cepas de Escherichia coli, ¿no? Entonces, como esta enzima viene de Escherichia coli o se identificó primero de Escherichia coli de tipo 2 y se dieron cuenta de que esa enzima que se llama ECOR5 corta un nucleótido o una secuencia de nucleótidos que es un palíndromo, ¿no? Si se fijan bien aquí hay una GAT-ATC, ¿no? Y de la hebra antiparalela está GAT-ATC y se lee de 5' a 3' o de 5' a 3', ¿no? Entonces esto es un palíndromo y resulta que ECOR5 le es familiar ese palíndromo y lo corta. Entonces, si ustedes tienen una hebra de DNA que tiene ese palíndromo, le pueden agregar ECOR5 con una micropipeta y al final de incubarla un rato a cierta temperatura, ese DNA se va a romper en dos, ¿no? Entonces van a tener ahora este pedazo de DNA y este otro pedazo de DNA. Bueno, resulta que hay un montón de enzimas. Hay otra que es E. coli, que es ECOR1, ¿no? Y que reconoce este palíndromo, ¿no? GAATTC. Y también del otro lado tenemos GAATTC. Y entonces, si ustedes le ponen ECOR1 a este segmento de DNA que contiene ese palíndromo, resulta que ECOR1 corta ahí, ¿no? Pero fíjense que a diferencia de ECOR5, ECOR1 no corta de manera, digamos, simétrica, ¿no? Sino corta de esta forma. Solo corta donde está el dímero de GA, ¿no? No es que corte justo por la mitad, sino le gusta ese dímero de GA y ahí corta entre esos dos, ¿no? Entonces vean la diferencia entre los extremos que se generan. Entonces hay ese tipo de enzimas o ese tipo de cortes, se le llama corte romo o corte cohesivo, ¿no? En el caso del PST1, es una enzima de restricción de tipo 2 producida por el microorganismo Providencia Stuart, sobre la cual su actividad catalítica hidrolasa genera extremos cohesivos, ¿no? Fíjense cómo está ahí el palíndromo, ¿no? Y de la secuencia antiparalela también tenemos CTG-CAG, ¿no? Entonces, si ustedes lo incuban con PST1, ese DNA se va a cortar entre el dímero de adenina. Se corta entre la secuencia de adenina con la guanina, ¿no? Y lo mismo sucede en la secuencia antiparalela. Se corta entre los nucleótidos de guanina y adenina, ¿no? Y entonces, ¿para qué nos sirve todo esto? Se pueden utilizar estas enzimas de restricción para insertar DNA, puede ser de humano o de ratón, de pollo, de un caballo, de una vaca, a unas células que uno tenga en cultivo, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Resulta que se puede echar mano de otra molécula de DNA que existe en las bacterias y que se llama plásmido, ¿no? Los plásmidos son una forma de DNA circular que es muy común en las bacterias y que les sirve para comunicarse entre ellas como una especie de correo y con esa molécula se intercambian información.
Sabemos, por ejemplo, que los plásmidos son útiles para que las bacterias intercambien información de resistencia ante antibióticos, ¿no? Es muy común. Entonces, si uno puede tener un plásmido en el laboratorio, puede utilizar una enzima de restricción como EcoR1 en este ejemplo e incubar ese plásmido y entonces se va a generar estos extremos cohesivos de plásmido. Ahora, si uno viene con un DNA humano que tiene los mismos extremos cohesivos, uno puede juntar ese DNA, ese plásmido que incubó previamente con este DNA que viene de un humano, entonces se incuba esas dos cosas y las pone ahí a hibridar y el resultado es que se forma este DNA recombinante que se llama, ¿no? Por eso se llama esta técnica DNA recombinante, porque uno puede fusionar un DNA de una especie con un plásmido. Ahora, ¿para qué me va a servir esto, no? Bueno, resulta que ustedes pueden ver una vez que generaron ese plásmido con DNA recombinante, pueden volver a insertarlo en la bacteria y ahora esta bacteria se convierte en su fábrica, ¿no? En su fábrica de plásmidos. Supongamos que ese DNA exógeno que ustedes pusieron ahí es el DNA que corresponde al gen de la insulina. Entonces ahora ustedes quieren producir insulina en su laboratorio. Bueno, ponen el gen de la insulina ahí, ponen a la bacteria y ahora la bacteria empieza a copiar miles de veces ese plásmido y eventualmente si ustedes usan ese plásmido para transfectar o para meterlo en otra célula, esta célula ahora va a producir una proteína de interés que en este caso sería la insulina. Entonces ustedes pueden hacer que una célula no produzca insulina, ahora produzca insulina, ¿no? Ese es un ejemplo. Piensen en cualquier otra proteína o en cualquier otra cosa que ustedes les agrade, ¿no? Aquí les pongo un ejemplo de unas células que fueron inoculadas con un plásmido que expresa o que tiene la secuencia para la proteína verde fluorescente, ¿no? Que esta que dice GFP, ¿no? Entonces, esos plásmidos como este que ustedes ven aquí, ahora son comerciales, muchas compañías lo venden, lo pueden comprar por internet, en el laboratorio ustedes lo pueden hacer como quieran y ahora los pueden meter en sus células de confianza. Ahora esas células lo pueden ver en microscopio y se ven verdes, ¿no? Se ve fantástico, ¿no? Se vuelve una especie de reportero. Entonces, esa es una de las técnicas para usar el DNA nuestro favor. Es decir, se puede manipular el DNA, insertarlas en una célula y hacer que exprese algo que normalmente no hacía. Ahora, otra forma de analizar el DNA, que también es súper común y que seguramente ustedes lo vieron, es hacer electroforesis en un gel de agarosa, ¿no? O en una gelatina. Y la electroforesis no es otra cosa que aplicarle corriente eléctrica a esta molécula, en este caso es una molécula de DNA. Aquí del lado superior derecho tienen un tubito con una muestra de DNA en color rosado, magenta, y si ustedes toman una muestra de DNA y la ponen en esta gelatina de color azul, ahí ustedes tienen los carriles 1, 2, 3, 4, 5, 6 pocitos, ustedes ponen el DNA y ahora le aplican corriente eléctrica y aquí tienen el cátodo y ahí está el ánodo ahí abajo y esto bajo condiciones controladas, etcétera. Y lo que hace la molécula de DNA, como tiene carga negativa, pues migra hacia el polo positivo. Entonces, ustedes pueden ver algo como esto al final, ¿no? Después de un tiempito, de 30-45 minutos, la hebra de DNA se empieza a separar por el tamaño y ustedes tendrían un patrón de bandas como más o menos que ustedes ven aquí, ¿no? Y ahora ustedes pueden usar luz ultravioleta para ver ese DNA, ¿no? Entonces les permite ver diferentes tamaños de DNA y compararlos con un marcador de DNA de tamaño conocido y decir, bueno, este pesa más o menos 1000 pares de bases y este 800. Y este tiene 500, etcétera, ¿no? Entonces es una forma muy simple de analizar el DNA. La otra forma que es también muy popular de analizar el DNA es también esta que mereció el premio Nobel en 1993, ¿no? Y que también ustedes, muchos de ustedes conocen gracias al trabajo de Carrie Mullis y Michael Smith, quienes compartieron la mitad del premio en ese año gracias a su descripción o su invento de la reacción en cadena de la polimerasa, ¿no? O conocido como la PCR, ¿no? Y que seguramente muchos de ustedes lo conocen por estas pruebas de COVID que ahora hacen, ¿no? en PCR. Bueno, el PCR no es más que otra cosa que copiar el DNA de miles y miles de veces, ¿no? Entonces, en principio la idea es relativamente simple. Ustedes tienen una hebra de DNA, lo calientan esa hebra y esta hebra se desnaturaliza. Ustedes utilizan una serie de fragmentos pequeños de DNA que reconoce esas hebras y después agregan una DNA polimerasa, es una enzima que polimeriza el DNA. Le agregan los nucleótidos, adenina,
guanina, timina, citosina, ¿no? Porque la polimerasa los necesita y le agregan sales, agua y en condiciones necesarias de temperatura, ¿no? Entonces, en un primer ciclo, cuando ustedes calentaron, agregaron la polimerasa, nucleótidos y los demás, la polimerasa lo que hace es copia esas dos hebras que se abrieron y genera dos copias, ¿no? Entonces, de una copia pasaron a dos copias. Y entonces, si ese ciclo ustedes lo vuelven a repetir, es decir, vuelven a calentar, agregan polimerasa y nucleótidos, ahora esas dos hebras se convierten en cuatro hebras, ¿no? Y si esto lo hacen n mil veces, ahora tienen mil copias de la copia original, ¿no? Es lo que hace robusta esta técnica, ¿no? Que a partir de una sola molécula de DNA ustedes pueden terminar con millones y millones de copias de esa hebra de DNA. Entonces, lo que les acabo de decir está resumido aquí en esta ilustración. Fíjense que aquí está la hebra de DNA de doble cadena. Ahí está 3', 5'. El primer paso es aplicar calor para separarlos. Ya la separamos por calor. Después ponemos estos fragmentitos que están en rojo y verde. Ahí dice par de primers, ¿no? Cuando ustedes vean esta palabra de primers, también algunos utilizan oligonucleótidos, otros lo dicen cebadores. Quiere decir que son pequeñas secciones de DNA, no mayores de 50 bases, que son complementares a un segmento de DNA, ¿no? Entonces, como son 50 pares de bases o menos, son altamente específicas, ¿no? Entonces, lo que hace es van y buscan su complemento y ahí se unen, ¿no? Como en el caso de que ustedes ven aquí, ¿no? Entonces, aquí está un oligonucleótido o primer en la hebra que corresponde al 5', 3', y otra que corresponde a 5', 3', ¿no? Fíjense que tiene como una cabecita de flechita truncada, ¿no? Indicando la dirección en donde está el 5' y el 3'. Ahora, aquí dice paso 3, síntesis de DNA, ¿no? Aquí está la polimerasa que yo les decía, los nucleótidos, el ATP, GTP, STP, TTP. Entonces, si uno pone las condiciones adecuadas para que la polimerasa funcione, al final uno tiene ahora una copia, dos copias de la hebra original, ¿no? Entonces, eso es en el primer ciclo, ¿no? Y si ustedes repiten esto una y otra vez, al final lo que obtienen es esto, un montón de copias de la misma molécula. Entonces, lo que ustedes pueden hacer con esa PCR es hacer un gel de agarosa, donde que lo vimos al principio, y aplicamos corriente eléctrica y ver el tamaño del DNA, ¿no? Usando una escalera como de referencia que está aquí, que dice M o marcador, y los diferentes DNAs que ustedes han cargado en su gelcito o han cargado en su gel, ¿no? Eso es lo que se conoce como PCR de punto final, porque solamente hasta que se acaba la reacción uno puede poner esto en el gel y resolver el tamaño de la molécula, ¿no? Bueno, eso fue el PCR. Ahora, otra manera de saber, hasta aquí no sabíamos la secuencia de DNA, ¿no? Esta técnica de la PCR es útil para copiar muchas veces una secuencia de DNA, ¿no? Pero ¿qué tal si queremos saber cuál es la secuencia de las bases en ese DNA, ¿no? Es decir, ¿qué base hay en el 5', en la primera posición, en la segunda posición? Si este DNA que yo estoy analizando tiene 500 bases o 600 bases o 800 bases, quiero saber qué secuencia es la que tiene estas bases, ¿no? Bueno, esa era una pregunta también muy complicada de resolver. Entonces, en algún momento de la vida, Frederick Sanger se le ocurrió hacer una técnica para saber qué base estaba en la posición 1, 2, 3, 4, 5, 6 de ese fragmento grande de DNA. Y Sanger lo que hizo fue utilizar una especie de nucleótidos que estaban modificadas, ¿no? Entonces, y esos nucleótidos modificados los marcó con un isótopo radiactivo, pero además de que estaban marcadas con un isótopo radiactivo, tenían una modificación, ¿no? Que era un dideoxi. Entonces, esas moléculas, esos nucleótidos dideoxi, se llaman DDGTP por dideoxi-GTP, ¿no? Dideoxi-ATP, dideoxi-TTP, dideoxi-CTP. Como estaban modificados, la polimerasa, una vez que encontraba uno de esos nucleótidos, ya no podía seguir polimerizando, ¿no? Entonces quedaba atorado ahí. Entonces generaban fragmentitos de DNA que estaban truncados, ¿no? Que eso es lo que ustedes pueden ver aquí en esta como escalera que se ve aquí en medio, ¿no? Entonces, cada vez que la polimerasa encontraba uno de esos nucleótidos, ahí se paraba y se cortaba. No tenía que pasar a otra molécula. Bueno, entonces decía, ah, bueno, aquí voy a cortar. Ahí se paraba y se cortaba, ¿no? Entonces tenía que pasar a otra molécula y
decir, ah, bueno, aquí voy a parar. Entonces era una mezcla de nucleótidos modificados en una mezcla de nucleótidos que eran nucleótidos normales, digamos, ¿no? De deoxy-GTP. Era una relación entre los nucleótidos modificados y no modificados, ¿no? Y de esa manera la hebra podía seguir creciendo por, digamos, cuestiones estadísticas. En algún momento se tenía que agregar un deoxy-GTP, un deoxy-ATP, o etcétera, etcétera, ¿no? De tal suerte que Sanger lo que hizo fue que puso eso en un tubo, hacía que se polimerizara, y entonces en los productos de cada una de estas reacciones, donde había un nucleótido modificado, las corría en diferentes pocitos en un gel de agarosa, ¿no? Estos geles eran unos geles enormes, y entonces él podía saber que en el primer carril estaban las reacciones en donde habían puesto los nucleótidos que correspondían a la guanosina modificada, ¿no? En el segundo carril él tenía las reacciones de donde estaban las dideoxy-ATP, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces cuando él aplicaba la corriente eléctrica, esto se separaban en muchos fragmentos. ¿Y ahora qué hacía con todas esas bandas? Entonces lo que él veía era más o menos lo que ustedes ven acá en el lado derecho, una cosa así llena de bandas, ¿no? ¿Y ahora qué hago con todo esto? Bueno, resulta que si ustedes leen el gel de abajo hacia arriba, pueden deducir la secuencia de ese DNA, ¿no? Fíjense cómo aquí dice que la primera banda en el gel de abajo hacia arriba es la A, ¿no? Si la ven, después hay una G, no hay más nada aquí, y después de la G está que es una T, ¿no? Después de la T, aquí hay una C, ¿no? Después me voy para acá y es otra T, y aquí hay otra T, y me subo, y aquí hay una G, otra G, una A, una G, una C y una T. Y eso es esta secuencia que ustedes ven aquí. A, G, T, C, D, D, G, G, A, G, C, T. 3', ¿no? Entonces, así es como se lee estos geles de secuenciación tipo Sanger. Y eso revolucionó la biología molecular, porque entonces, ahora, si teníamos un fragmento de DNA, podíamos saber cómo estaba armado esa secuencia, ¿no? Y qué es lo que codificaba esa secuencia. Si codificaba para un gen, si era una secuencia que no codificaba para nada, qué sé yo. Entonces esto revolucionó la secuenciación. Ahora, más recientemente ya no se utilizan nucleótidos radiactivos, ¿no? Ahora se utilizan nucleótidos que tienen un fluoróforo, y eso es mucho más útil y menos peligroso. Más útil en el sentido de que ahora yo puedo hacer la misma reacción con los nucleótidos modificados, los dideoxy-NTPs, que se llaman, agregarlos otra vez, como les explicaba recientemente, y hacer la misma electroforesis. Y ahora fíjense cómo esto, en lugar de tener que leer estas manchitas radiactivas, hay una haz de luz láser que puede leer esto. Si uno lo mueve hacia arriba o hacia abajo están los fragmentos más pequeños y hacia arriba están los fragmentos más grandes, ¿no? Entonces el láser nos va diciendo cuál es la secuencia de esa hebra de DNA, TTGTCGA, ¿no? Entonces, en una lectura que se llama cromatograma, entonces esto es lo que permite ahora, si ustedes tienen esto que les decía de los aquí, ustedes tienen un plásmido que quieren saber la secuencia, ustedes pueden utilizar la secuenciación Sanger para determinar la secuencia que está clonada en ese plásmido. Y bueno, después de la secuenciación Sanger, ahora viene la secuenciación según la generación, ¿no? O de próxima generación, que le llaman, ¿no? Que es utilizar arreglos mucho más sofisticados, en donde en una base sólida, que ustedes vean, pueden ver aquí cómo esta línea negra, se integran diferentes secuencias de DNA que son correspondientes al genoma de una especie en particular. Puede ser ratón, humano, rata, caballo, perro, lo que ustedes quieran. Entonces se forman estas pequeñas islas en donde se amplifica el DNA y miles de veces, ¿no? Entonces tienen miles y miles de veces, y arriba de eso tienen una cámara que es súper sensible, que puede tomar miles de fotografías al mismo tiempo, y después ustedes pueden tomar esas lecturas de fluorescencia y traducirlas en bases, ¿no? En nucleótidos. Entonces eso les da una serie de información tremenda en cantidad de gigabytes, que después ustedes pueden ensamblar para decir, ah, esto corresponde al gen número 1, esto corresponde al gen número 2, y pueden secuenciar un genoma completo, que fue más o menos lo que se hizo cuando se secuenció el genoma humano, ¿no? Bueno, resulta que el año pasado, Emmanuel Charpentier y Jennifer Doudna se hicieron acreedoras al premio Nobel de Química por el descubrimiento de algo que ya existía en la naturaleza desde hace miles de años, ¿no? Que es el sistema inmunológico de las bacterias y cómo utilizarlos a nuestro beneficio, ¿no? Seguramente ustedes lo han escuchado. Es
este sistema de edición genética basado en el CRISPR-Cas9, ¿no? Que no es otra cosa más que una enzima que se llama Cas por una bacteria en donde se encontró, que requiere varios componentes, entre ellos un RNA, para variar, que se llama RNA guía, ¿no? Es la que le dice a esta enzima Cas hacia dónde debe ir. Entonces, la idea general de este procedimiento es que la enzima Cas, guiada por el RNA guía, puede andar por el DNA genómico, y una vez que el RNA guía encuentra sus bases complementarias, ahí se estaciona ese complejo Cas, RNA guía, ¿no? Entonces, ahí cuando se complementa este RNA guía con la secuencia de DNA genómico en cuestión, esto actúa como unas tijeras moleculares y corta el DNA, ¿no? Y ese corte de DNA induce una serie de respuestas en la célula. Resulta que la célula tiene algunos mecanismos para reparar ese daño, ¿no? Entonces, lo que hace la célula es que repara ese segmento, o bien uno puede repararlo utilizando un fragmento exógeno de DNA, entonces introducir una secuencia que no estaba presente ahí, ¿no? Entonces, ahora ese DNA está modificado desde, digamos, desde los cimientos, ¿no? Entonces, todo lo que se produzca ahora va a ser en base de ese nuevo molde de DNA. Entonces, esto crea un paradigma tremendo, ¿no? Desde muchos puntos de vista. Entonces, ahora podemos editar el genoma. Tenemos la capacidad de editar el genoma y hacer organismos a placer, ¿no? Entonces, si uno lo ve de ese punto de vista, ¿no? No sé si ustedes vieron, hace un año o dos, creo, salió publicado un artículo que en Science o Nature, no me acuerdo, en donde unos investigadores modificaban unos genes de algunos deportistas, creo que eran dos basquetbolistas que tenían problemas cardíacos. Entonces, y se dieron cuenta de que tenían unos genes que estaban medio defectuosos. Utilizaron CRISPR-Cas para modificar esos genes y ahora esos basquetbolistas andan por ahí como si nada, ¿no? Con su genoma editado y ahora pueden producir proteínas de manera normal. Ese es un ejemplo de la aplicación de CRISPR-Cas. Hay otras aplicaciones. Si ustedes ponen CRISPR-Cas en PubMed, les van a salir miles de hits, miles de respuestas sobre CRISPR-Cas y cómo se utiliza ahora para atacar el cáncer, para atacar esclerosis multiforme, qué sé yo. Un montón de cosas para las que se puede utilizar CRISPR-Cas, ¿no? Entonces, creo que con esto llegamos al final de esta presentación. No sé si ustedes van a tener más preguntas. Los voy a estar respondiendo en los comentarios. Estaremos subiendo más información a nuestra página web en www.dimedinet.com, en la pestaña de Ciencias Moleculares, en la opción de clase de Biología Molecular. Ahí estamos más activos con otros cursos e información, tanto para profesionales como para pacientes, ¿no? También estaremos replicando en nuestro canal Dimedinet y en nuestro canal aliado de Viceciencia. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Facebook, Instagram, Pinterest y LinkedIn, y no olvides compartir este video para que la información tenga un mayor alcance a profesionales de la salud y ramas afines. Nos vemos en el siguiente video y hasta pronto.